Chicos, está conectado el Doc Romero. Buen día, Doc. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Buen día. Muy bien, Doc. Hola, querido. Muy bien, Doc. Muy, muy tranqui todo por acá. Esperemos que ahí en tu bar, oficina de trabajo, vaya todo bien. Veo que todavía no llegaron los empleados, pero está todo en orden. Tarde, porque tienen turno tarde hoy. Ah, hoy es turno tarde, por eso, bueno. Los martes tienen turno tarde, entran después de la una. Bueno, muy bien, y podés estar tranquilo hablando con nosotros. ¿Y qué tal el tema parásitos, no? Claro, es un tema más que importante. Ahora, ¿cuáles son las inquietudes que le surgen a la gente? Hágame de representante del público y pregúntense cualquiera de ustedes lo que quieran con respecto a los parásitos, que parece ser una especie de flagelo que está rondando en nuestros animales de compañía. Lo primero que le pregunto para llevar tranquilidad o intranquilidad es los parásitos de los perros y gatos, Doc. ¿Se pueden contagiar a los nenes, a los habitantes de la casa, los que jugamos con el perro, que lo abrazamos, lo acariciamos, lo alzamos? ¿Hay muchos riesgos? Voy a llevar simplemente claridad más que intranquilidad. Perfecto, entonces. Concretamente le digo que sí, algunos parásitos pueden contagiarse y sobre todo los más sensibles son los chicos. ¿Por qué los chicos? Primero porque los chicos tienen menos precauciones higiénicas que nosotros. Un ser humano promedio está a 1,70 m del piso, usa calzado, se lava las manos varias veces por día, no toma tanto contacto con la tierra y no toma tanto contacto con los animales. Y si lo toman, nuestros animales normalmente están libres de parásitos. Pero aunque no lo estuvieran, nuestras defensas son mejores si estamos medianamente bien alimentados y sanos que las de un chiquito o de un chico, un bebé de un año y medio, 2 años, donde está construyendo su inventario de, elementos propios y elementos ajenos a los efectos de armar su sistema inmunológico. Sí, se pueden contagiar y en algunos casos pueden traer consecuencias serias, consecuencias graves, como por ejemplo dejar tuerto a un chico o con ciertas anomalías encefálicas, a través de que la mayoría de los parásitos del perro o del gato, cuando son los que se pueden contagiar, no cumplen todo el circuito en nuestro organismo, sino que llegan a los estados larvarios y esos estados larvarios circulan por la sangre y podrían llegar a la retina provocando anulación del tejido noble retiniano o tal vez algún tipo de trombo en el encéfalo. De cualquier manera, los parásitos sí se contagian al ser humano, algunos, no todos, algunos parásitos de nuestro perro y de nuestro gato. Sin lugar a dudas, la respuesta es rotunda y no tiene que esto asustarnos ni tirar el gato por la ventana o el perro por la ventana, sino por el contrario, ocuparnos de atenderlo. Bien, Doc, si están tratados, controlados, ¿estos riesgos desaparecen? Claro, claro. Para ello hay dos posibilidades. Si nosotros tenemos un bebé, un chico de menos de 5 o 6 años que está en contacto con el animal, mi recomendación siempre es desparasitar mensualmente, repito y me hago cargo, mensualmente a nuestro perro o a nuestro gato. ¿Por qué? Porque de esa manera no necesitaríamos certificar si el animal está parasitado o no a través de un análisis de materia fecal, que es el ideal. ¿Por qué? Porque desparasitarlo cada 6 meses o desparasitarlo cada 3 no nos garantiza liberarlo de parásitos. Se lo voy a explicar fácilmente. Si a usted toma una aspirina hoy en día, y no dije marca porque estoy hablando del ácido acetil salicílico, que es la aspirina clásica, ¿usted la tomaría por si le duele la cabeza el próximo miércoles? No. La toma hoy, si le duele la cabeza hoy. Bueno, mucha gente, e inclusive es un concepto profesional erróneo individualmente, acertado epidemiológicamente, desparasitar cada tanto a un animal, cada 6 meses. Desparasitar cada 6 meses de un animal, podés encontrar al animal parasitado. Ese día, el 28 de agosto, resulta que estaba parasitado colita. Pero puede ocurrir que colita no esté parasitado el 28 de agosto, día que le diste el antiparasitario, lo repetiste a los 15 días, como te dijo tu profesional
de confianza, y en ninguna de las dos circunstancias el animal estaba parasitado. Entonces no tiene mucho sentido. El sentido real, cuando yo tengo un animal adulto y son todos adultos en la casa, es verdaderamente desparasitar al animal, digamos, si la necesidad lo indica, para lo cual, en un animal adulto y en hogares donde hay adultos, hacer un análisis de materia fecal periódico, por más que sea incordioso, por más que sea, digamos, no agradable recolectar la materia fecal durante 3 días consecutivos y luego recolectar una muestra fresca, seriado, por un lado, con conservador 3 días y luego la muestra fresca, es el ideal. Ahora, si tengo un chiquito de menos de 5 años, un bebé, un nene de menos de 5 años, la desparasitación indicada es mensualmente, sin el análisis previo, sino mensualmente, y sobre todo utilizando antiparasitarios que al mismo tiempo actúen contra lo que llamamos gusano del corazón. Porque de esa manera, literalmente, vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Es decir, vamos a tratar de prevenir esta patología que no es tan frecuente en la Argentina como en Estados Unidos, pero que existe, que es el gusano del corazón, al tiempo que al resto de los parásitos no le vamos a permitir desarrollarse porque mensualmente los vamos a atacar. Bien. En un concepto, epidemiológicamente, cuando yo agarro una población, agarro 100.000 perros y los desparasito a los 100.000 perros, y este es el rol del Estado, por ejemplo, en el programa Protenencia, donde a su vez tiene una campaña que se llama Fuera Bicho, donde se reparten antiparasitarios y se desparasitan 100.000 perros, ahí sí, en 100.000 perros, estadísticamente voy a encontrar a lo mejor 20.000 parasitados, y entonces sí voy a bajar el tenor de parasitosis y el tenor de posibilidad epidemiológica. Pero en un perro, si yo lo mantengo limpio, bien alimentado, y si no es un perro que vaya con paseador o que tome contacto con materia fecal de otros animales, podríamos hacer simplemente el análisis de materia fecal de control en forma periódica y no la desparasitación. Bien, perfecto, Doc. Y te hago una pregunta que quedó así media en el tintero. Vos decís que una alternativa es como sistematizar, es decir, todos los meses desparasitarlo. Ahora, esa pastillita o lo que sea que le das, ¿cubre todos los parásitos posibles que pueden haber, o cada tanto igual está bien hacer un análisis de materia fecal por si hay un parásito de esos que por ahí son más raros y no, por ahí existe, ¿eh? No lo sé, es la pregunta. ¿Hay un antiparasitario que cubre todos los bichos que pueden haber, o cada tanto está bien de rutina hacer un análisis también por si las moscas? Ariel, es muy buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque hay antiparasitarios de amplio espectro y los hay muy modernos que con una sola toma y la repetición a los 15 días actúan perfectamente contra lo que llamamos parásitos redondos y parásitos chatos, que en definitiva son los que vemos. Pero, por ejemplo, si un animal tiene pulgas, casi seguro está parasitado con un parásito que la pulga le transmite, porque el animal, cuando se muerde porque le pica, se traga la pulga y la pulga tiene el huevo de un parásito que luego se transforma en una especie de granito de arroz. Quiere decir que, si bien existen antiparasitarios muy completos en la industria veterinaria argentina, no está de más, de vez en cuando, yo te diría, de acuerdo al criterio del médico veterinario, hacer un análisis de materia fecal. E insisto, si tenés un chico conviviendo, un nieto que viene a jugar con el perro, si el perro está muy expuesto, entonces la desparasitación mensual tiene sentido, porque siempre le vas a enganchar al ciclo del parásito de alguna manera. O se lo enganchás al principio del mes o se lo enganchás al final del mes y siempre vas a bajar el tenor. Pero hacerlo cada 6 meses de manera aleatoria e individual no es estadísticamente válido. Bien, perfecto, Doc. ¿Y qué le hacen los parásitos, independientemente, que ya dijiste, a los humanos, al perro en sí? ¿Es algo que, pues, es inocuo para él o lo enferman? No, lo enferman, y separemos un poco aquí a los cachorros de los adultos. Los adultos tienen un fenómeno que es parecido a la resistencia inmunológica, que se llama premunición. Como los parásitos son, digamos, visibles, la mayoría de ellos, no hablamos de una inmunización, porque no existe una vacuna antiparasitaria, y esto métanselo en la cabeza, no existe una vacuna antiparasitaria, digo, porque hay estafadores que andan pululando por
los municipios, sobre todo del conurbano o del interior profundo, con la idea de que están vendiendo supuestamente una vacuna antiparasitaria. No existe tal vacuna antiparasitaria. Los parásitos no tienen otra prevención que no sea la limpieza, la higiene. Y en el caso del cachorro, el cachorro nace siempre parasitado y si nosotros no le hacemos la desparasitación que el médico veterinario de confianza indica, con seguridad va a tener consecuencias que se miden en diarrea, en vómitos, en consunción. El animal come pero no engorda y hasta puede inclusive generar problemas respiratorios y llevarlo hasta la muerte. No todas las diarreas con sangre son algunas solas enfermedades. Creo que hay 23 o 24 causas diferentes. Una de ellas pueden ser cierto tipo de parásitos. La mayoría se ven, otros no se ven y requieren el análisis de materia fecal por medio del médico veterinario de confianza. En los adultos también pueden causar el hecho de que el animal no engorde, el hecho de que el animal vomite, que el animal tenga diarrea, que el animal tenga menos frecuente tos porque el ciclo del parásito actúa en los pulmones, pero lo cierto es que el tener controlado al animal con análisis de materia fecal, tener controlado al animal bajo la visión del médico veterinario de confianza es lo que determina la salud de nuestros afectos, entendiendo por nuestros afectos no solo al perro y al gato, obviamente, sino también a todo su entorno en el que está incluida nuestra familia humana. Bien, Doc, súper claro. Te hago una pregunta, si es una solución o no, sobre todo cuando tenés gatos. El gato que no sale, el gato de departamento que nunca lo sacan a pasear, no lo llevan a ningún lugar. La recomendación de todas maneras es hacer este tipo de desparasitación o ahí es una vez por año le haces un análisis. Gato que no sale. Ya sé que uno sale y sale no descalzo, o mucha gente no se descalza cuando entra a la casa, ¿no? Mira, salvo que fueras japonés que... Por eso decía. Tienen esa costumbre de quitarse el zapato que es muy sana, que nos cuesta a nosotros incorporar a nuestros hábitos, yo te diría que somos nosotros los que podemos contagiar parásitos a los gatos a través de la suela de nuestros zapatos. Podés estar pisando, calculá que en un país como el nuestro, con altos niveles de humedad en la mayoría del centro del país, y el centro y el norte del país, vas a seguramente capturar en la suela de tus zapatos, hoy se usan mucho zapatillas y se usan mucho este tipo de zapato de trekking o cosa por el estilo, más que el zapato de suela lisa, que a su vez captura más materia fecal de la calle. Por lo tanto, volvemos siempre al famoso cocobol. Si la gente paseara con collar, correa y bolsa recolectando la materia fecal, difícilmente pisáramos materia fecal. Pero como esto lamentablemente no ocurre, a ese individuo lo debes desparasitar. Y a propósito del gato, ¿le resulta fácil a ustedes pensar en desparasitar un gato con una píldora? No, un imposible en la mayoría de los gatos. No, es dificilísimo darles una píldora. ¿Cómo hacemos, Doc? Bueno, la industria veterinaria argentina ha solucionado el problema y hoy existen antiparasitarios spot on. ¿Qué significan antiparasitarios spot on? El método del futuro para darle cualquier medicamento a un gato, que son percutáneos. Es decir, alguna vez te conté que había visto en Estados Unidos que existían jeringas sin agujas, percutáneas, que todavía no llegaron a la Argentina porque si no desaparecería la industria del señor fabricante de agujas. Creo que tiene que ver con un tema de mercado. Pero básicamente también existen, y hay en la Argentina, los antiparasitarios spot on en forma de crema o incorporados a la propia pipeta que mensualmente se le aplica al gato para liberarlo de pulgas y de ectoparásitos y al mismo tiempo algunas de ellas, algunas marcas específicas también, y eso es la recomendación del médico veterinario de confianza, también actúan sobre los parásitos internos y también existen antiparasitarios internos formulados en la manera de crema, por decirlo así, o en la manera de spot on específicos para los gatos, que no es fácil darles un comprimido
podés terminar como los dibujitos animados, dividido en rayitas, porque el gato en ese sentido no es muy amable con la medicación. La mayoría de ellos no lo son. Bueno, Doc, súper claro, buenísimo. Esos antiparasitarios son como lo mismo que la para pulgas y demás, las mismas gotitas que le pones ahí arriba en el cogote, en la cabecita. Se colocan en el mismo lugar, se colocan en un lugar donde el animal no tiene acceso para lamerse. Para lamerse, generalmente en el final del cuello, se llama la cruz, el encuentro, como donde se unen los dos encuentros, entendiendo, o las dos paletas, allí en el final se llama cruz porque se, digamos, allí sería, viene del burro. Si vos analizás al burro, tiene como una línea que se llama línea de cebradura que sigue la crin hasta el inicio de la cola. Y luego tiene una línea transversal que, digamos, se hace a la altura del final del cuello. A ellos se lo llama cruz porque en el burro se dice que llevaba la cruz de Cristo y entonces le quedó la marca. Por eso se extrapola al resto de los animales esa región y recibe el nombre de cruz. Pero en realidad ni el gato ni el perro tienen esa marca y uno la tiene que marcar con el final del cuello. Allí se colocan las pipetas antiparasitarias abriendo el pelo, las que son antiparasitarias internas específicas, que hay un par de marcas en la Argentina, y las que además de llevar un antiparasitario interno, llevan también antiparasitarios externos. Allí entonces sería mensualmente la desparasitación del animal, viva de manera interna o viva de manera externa. Más si vive en los tejados o en los techos del vecindario, pero nosotros podemos ser vectores o transmisores de parásitos en la suela de nuestros zapatos. Bueno, Doc, súper claro todo. Se nos termina el tiempo. Te hago una pregunta. Si hay preguntas, ¿cómo hace la gente para comunicarse? @drromero, ok, @drromero, 2R juntitas, ok, en Instagram, en Twitter y en Facebook contestamos todas las preguntas. Muy bien, Doc, les mando un beso a la familia, a vos, gracias por tu tiempo y nos volvemos a conectar el martes próximo. Hasta la semana que viene. Gracias a todos, Agustina, Maya. Chao, Doc. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí estamos con todos. Ya vienen sus jardinazos, querido. Preparalo porque hay...